Hola, muy buenas tardes, soy Nadine y me alegra que me estén acompañando hoy en este vídeo donde hemos venido a conocer la Catedral de Lausanne y que es un sitio de los más importantes para que ustedes vengan a visitar cuando vengan a esta hermosa ciudad. Es una ciudad rica en una arquitectura hermosa a descubrir y en el día de hoy quiero que se queden conmigo porque vamos a descubrir este lindo sitio el cual tienen que conocer. Quédense conmigo que comenzamos ya. Comenzamos nuestra visita en el exterior, donde la catedral, construida entre 1170 y 1240, está actualmente en obras para su conservación. Este monumento ha sido testigo de la historia de Lausanne durante siglos. Entramos por la entrada principal, flanqueando por tres impresionantes estatuas. Estas estatuas, que datan del siglo XIII, representan figuras bíblicas y santos, una característica típica del gótico que busca conectar lo terrenal con lo divino. Al adentrarnos, somos recibidos por la grandiosa estructura de la catedral y sus bellos vitrales. Los vitrales, creados entre 1230 y 1235, son considerados algunos de los más importantes de Europa. Representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y fueron diseñados para educar a los fieles que en su época, que en muchos años no sabían leer. Seguimos nuestra visita grabando las arcadas recién restauradas. Estas arcadas, con sus arcos ojivales y detalles esculpidos, son un ejemplo del ingenio arquitectónico medieval. Comenzamos a caminar por la parte inferior de la catedral, donde apreciamos la bonita arquitectura gótica caracterizada por las altas bóvedas y esbeltas columnas que crean una sensación de elevación espiritual. Ahora nos dirigimos hacia el interior detrás del altar, donde podemos admirar más vitrales y de lo que parece ser una tumba. Este espacio alberga los restos de figuras importantes, aunque no todas las identidades están confirmadas. Luego nos encontramos con el impresionante rosetón de la fachada occidental. Este rosetón, terminado alrededor de 1235, representa la visión medieval del universo, con el zodiaco y las estaciones del año simbolizando la armonía del cosmos. En una parte de la catedral observamos una serie de estatuas de santos que adornan una puerta de entrada, protegida de las inclemencias del tiempo. Estas estatuas esculpidas en piedra representan a varios santos y fueron diseñados para esperar devoción en los fieles. Ahora, si miramos en el suelo, encontramos una inscripción en latín que dice Charlotta Cristiana. Charlotta Cristiana von Nassau Sarcabuken fue una noble europea del siglo XVII y esta inscripción probablemente conmemora una visita a la catedral reflejando su importancia como lugar de peregrinación y su conexión con la nobleza europea. Finalmente, nos dirigimos hacia la recepción donde los visitantes pueden y podemos pagar y subir a la parte superior de la catedral. Desde allí se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Lausanne y el lago Lemán, un recordatorio de la influencia de esta catedral en la vida cultural y espiritual de la región. Ahora vamos a subir a la torre, la parte más alta de la catedral. Ya hemos pagado las entradas, les voy a dejar como un informe de lo que ustedes pueden conseguir en el almacén y lo que cuesta la entrada de los adultos, de los niños y si vienen en familia, si son estudiantes también. Bueno, continuamos subiendo porque hay bastantes escaleras. Espero que estén disfrutando conmigo de todo lo que les he enseñado, lo que les he mostrado, porque es de mucha cultura. Partes más altas de la catedral y como ustedes pueden ver hay unas vistas espectaculares. Bueno, ustedes si han visto mi canal se han dado cuenta que a mí me encanta buscar sitios donde la vista sea buena, linda, espectacular y sobre todo relajante. Por esto este es uno de los mejores sitios, que es como un mirador,
Y fuera de eso, súper económico y súper interesante de venir aquí a la catedral. Se lo sigo recomendando como sitio predilecto de la gente que viene a visitar aquí a Lusaka. Miren las vistas hacia el lago Lemán y hacia la montaña que hay al fondo es Francia. Para que ustedes más o menos se puedan visitar. Final de este video, espero que hayan disfrutado como yo lo hice, espero que también hayan aprovechado las hermosas vistas y de este sitio que, como les repito, lo tienen que venir a visitar. Ese podemos decir que es el más importante que hay aquí en Lausanne, y les repito, en otro video les seguiré mostrando más sitios de esta interesante ciudad. Si les ha gustado el video, déjenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y déjenme aquí en los comentarios si les ha gustado el video, si se les interesa otro video o algún tema que les puedo investigar. Y ya saben que sobre todo con la verdad. Les deseo una buena tarde y los espero en un próximo video.